acto que verdaderamente es importantísimo para nosotros, como lo es también para todas las personas que utilizan nuestras playas y para las personas que trabajan en ellas. Como han podido observar, como ustedes conocen ya perfectamente, somos el municipio de toda la comunidad valenciana con más banderas azules de calidad y cultura. Y esto es simplemente porque los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Orihuela a las personas que vienen a disfrutar de este espacio es el mejor. Unos servicios muy buenos que pueden mejorarse y que así lo vamos a ir haciendo continuamente. Si alguien tenía dudas de que no podríamos conservar desde este municipio las banderas y estas distinciones de calidad, se equivocaba. Agradezco mucho la presencia de todas las personas que colaboran en que todos los ciudadanos puedan disfrutar de esas playas en este tiempo. Bueno, pues desde la Concejalía de Turismo hemos previsto que la marca Orihuela, Historia del Mediterráneo, sea precisamente esa marca que vamos a vender junto con las 44 distinciones de calidad que tenemos de nuestras playas, para que así de esa manera podamos ver lo que somos. Buenos días a todos y todas, con un poco de voz más alta para que todo el mundo pueda escuchar. Y yo también estoy muy orgullosa de estar aquí hoy y de poder izar una de estas tres banderas que vamos a izar en común. I'm pleased to be here today. It's a little bit upsetting, obviously, to have all that background noise. Everybody is free to protest whenever they want and for whatever they want or against whatever they want. I find it a little bit strange to read on these signs over there certain things which I'm not so... I can't say that this is the truth, because obviously part of those people are not reading properly the newspapers, etc. Otherwise they would be aware of the investments and the projects which we have for Orihuela Costa.